porque hay un grupo de voluntarios de la Sagrada Familia en Guaymallén que está preparando una cena solidaria para personas en situación de calle que se va a desarrollar el día 28 de diciembre. La invitación para todo el departamento de Guaymallén, para toda la gente que se quiera acercar, todos quienes tienen o tenemos corazones solidarios, hay donaciones que se aceptan al teléfono 1221-426-3439. Reitero, 426-3439. La cena se va a desarrollar en la Plaza San Martín, pero todo lo están preparando en la parroquia Sagrada Familia. Y es por eso que están requiriendo algunas donaciones que las reciben en la calle Libertad al 719, allí donde queda la parroquia. ¿Qué necesitan puntualmente? Bueno, por ejemplo, carne molida, tapas de empanadas, huevos, queso cremoso, prepizza, salsa, cosas dulces, un ejemplo, budín, bizcochuelos, pan dulce. Y bebidas no alcohólicas. Claro, jugos principalmente, claro. Y otras bebidas de las... La que usted pueda llevar. Jugo, alguna gaseosa, sin alcohol, para compartir con las personas que están en situación de calle y que el viernes 28 van a... ser agasajadas con esta cena que se va a desarrollar, como les decíamos, en la Plaza San Martín. Nosotros necesitamos para esta cena específicamente carne molida, tapitas de empanada, prepizzas, queso y salsa, que va a ser para el menú que vamos a probar, que son empanadas y pizza, jugos y cosas dulces para compartir después con el brindis con todos nuestros compañeros y amigos que van a la plaza. Nosotros vamos a festejar el 28, vamos a festejar lo que es Navidad Año Nuevo para compartir con esa gente. También se afianza mucho el vínculo con ellos, ya que hemos trabajado mucho tiempo y ellos como que también esperan pasar las fiestas con las personas que los están ayudando todo el tiempo en sus pequeñas... ¿Cuántas son las personas que esperan? Y más o menos estamos dándole de comer a entre 60 y 80 personas en la plaza. ¿Y en la cena esperan más personas o no? Sí, seguramente sí, porque por ahí se va pasando la voz entre la misma gente y seguramente estamos esperando entre 100 o un poco más de gente. Estamos en las redes, nuestro Instagram es kerigmapjbm, pueden escribirnos ahí o a Facebook, que es la misma dirección, y pueden ayudarnos con las donaciones que ya mencionamos o viniendo ese mismo día a cocinar y acompañándonos si quieren a la plaza para conocer más la actividad y a la gente y compartir. La verdad que la gente se siente como muy halagada y es muy cariñosa con la gente nueva que va. ¿Las donaciones dónde las pueden acercar? Las donaciones las pueden acercar acá a la parroquia Sagrada Familia, las pueden dejar en secretaría diciendo que es para el grupo que da de comer los viernes, o por nuestras redes nos pueden hablar y coordinamos un punto medio.